Tierra era como dos fincas nada más. Le preguntaron a mi abuelo cómo se llama aquí, dijo la enramada. Entonces dijeron, la enramada no quiere decir nada, pues pongámoslo Pasquilla, porque venían de Pasca. Eso fue en 1911. Ya que, pues que Pasquilla la había bautizado a un cura que vivía en Pasca, que era de Pasca, y él es que se salió a la cordillera, por lo que conduce la cordillera de Pasquilla y Pasca, y que se salió y había dicho que, pues, que Pasquilla quedaba bautizada, era que si allá era Pasca, que aquí fuera Pasquilla. ¡Ah! Chévere vivir acá, de verdad, en Pasquilla, por la tranquilidad que tenemos. Un lugar fantástico, a mí me encanta. Yo vengo de la ciudad, hace 10 años estuve en Pasquilla. El haber llegado a este pueblo ha sido muy chévere, porque igual es un ambiente muy familiar, es una tranquilidad que no se siente en lo urbano, o sea, no se siente en la ciudad. Me gusta ser muy... compartir la paz. Aquí no hay ladrones, aquí no hay nada, aquí solo paz. Lo que más me gustó de Pasquilla fue su gente, su calidad de vida, porque acá tenemos una calidad de vida extraordinaria, los valores. O sea, yo soy una de las que quiero muchísimo a Pasquilla, así no sea de acá. Esto es como una familia completamente. Todos somos vecinos, todos somos muy amigos, nos ayudamos mutuamente unos con los otros. Me parece muy bacano vivir acá, eso es muy calmado. Hoy vamos para la Laguna del Alar. Eso queda allá, pues ya se está saliendo, ya más que todo de Pasquilla. Queda al lado de Sumapaz. Entonces, ubicado casi al lado de la cordillera. Como campesinos, nosotros destacamos acá en nuestra zona el servicio, la honestidad, la responsabilidad, el trabajo. Esas son las fortalezas de la cultura campesina. Creo que ser campesino es amar la tierra, cuidarla y, no sé, como prever recursos para un futuro. Respetarse a sí mismo, seguir con unas costumbres ya establecidas, con unas tradiciones. El que nos llamen campesinos no es humillante, no es algo que nos dé pena. Todos los seres humanos somos iguales, trabajemos en el campo o no trabajemos. No necesariamente las personas que tienen que estar en una oficina son importantes. Ser campesino es estar como más con los animales, aprender más de las plantas. No sé. No hemos puesto nombre. Como ayer nacieron. Antier nacieron. Para mí, si fuera campesino, para mí sería un honor ser campesino. Toda mi vida he trabajado en zonas rurales. Soy hijo de campesinos. Pero creo que es defender su tierra,
defender la tierra, defender los recursos naturales, defender los derechos que tenemos como ciudadanos colombianos y conservar nuestras tradiciones y nuestra propia cultura. Para mí sería una definición de campesino, ¿no? Poder ayudar, poder sentir lo que es campesino. Mi cultura nadie me la cambia, así me vaya para Bogotá, para cualquier ciudad, siempre seguiré siendo campesina, porque esos son los valores que mi familia me ha inculcado y no dejaré que ninguna otra cultura llegue a tocarme y cambie mis ideales. Corazón americano, yo quisiera antes de tu muerte darte cuerpo y alma, para así nunca perderte, repartirme en tus heridas causadas. El relleno de Doña Juana me parece un monstruo grandísimo que está acabando con el campo. Si él se sigue extendiendo, yo creo que Pasquilla se va. Se va porque vivir con ese olor, los animales y las epidemias es duro. A los alrededores del botadero los afecta demasiado. Las moscas, los roedores. Esos olores y ya esos moscos ya nos están perjudicando bastante. La mayoría de gente se ha visto, se ve más seguido enferma, especialmente de las vías respiratorias. Hay muchas virosis en el aire, entonces eso permite que los niños se enfermen mucho, de diarreas, gripas. Hay niños que nacen ya enfermos de los pulmoncitos con ese olor ahí de ese botadero. Eso sí es la fatalidad, porque hay veces que llegan aquí los malos olores. Ay, ¿por qué huele tan feo? Y uno se hace el disimulado, ¿no? Pero ni quién sabe qué será. ¿Por qué tienen que botarle la basura a los campesinos, sabiendo que los campesinos son los que les llevan de comer? El botadero, si sigue subiendo, si sigue aumentando la población, va subiendo y va llegando al páramo. Entonces la idea es respetar esos espacios como reservas hídricas. Yo siempre he criticado las manifestaciones. A mí me encantan las cosas, hay que revelarnos, pero demos un ejemplo. Yo le criticaba a alguien el año pasado, me acuerdo que decían que trancar la Boyacá, que no colaboramos. Yo le dije, señor, ¿usted recicla? O sea, si yo voy a hacer algo, yo tengo que dar un ejemplo. Yo pienso que la ciudad debería ver qué hace Pasquillita, qué reciclar. Nosotros casi no sacamos basura. Vamos a entrar a la finca de la escuela Pasquillita. Vamos. Nosotros trabajamos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos y campesinas. Aquí estamos reciclando para ayudar al medio ambiente. Es donde reciclamos todo, como vidrio, cartón, papel. Chévere la escuela porque aquí se recicla. Se recicla es para poder que no haya tanta basura. Es una solución que tiene Pasquillita. Es reciclar, ¿no? La mayoría de los niños son recicladores. Estos chiquitos que están acá en el jardín reciclan. Nosotros reciclamos para no contaminar el medio ambiente, ni los bosques, ni los mares, ni las quebradas. Yo salgo con mi hijo a un centro comercial y yo llego con toda la basura a mi casa porque es que ellos me guardan todo. Mamá, eso sí nos sirve, eso no nos sirve. Ya sabemos que se puede utilizar. ¿No? Inclusive evitamos con cosas en icopor, no las traemos, preferimos como una cajita a la bolsa. También estamos reciclando para que todos los niños tengan sus útiles escolares. Nosotros traemos cosas recicladas de la casa, cosas que no sirvan, y las traemos aquí a reciclar
Nosotros las vendemos y a fin de año, de acuerdo a puntos, le damos a todos sus cuadernos, sus lápices, todos sus útiles escolares. Aquí se hace abono orgánico más para sembrar. Estos abonos nos sirven para toda clase de plantas, para que no nos produzcan enfermedades con abonos químicos. Estos abonos orgánicos se componen por estiércol de vaca, estiércol de conejo, aserrín, tierra. Se compone ese abono y con eso se lo echamos a las plantitas para no haya necesidad de echarles abonos químicos. Su pasquillita nos da para sostener la finca, para sostener la vaca. Sembramos con abonos orgánicos, porque si le echamos abonos químicos a una lechuga, nace, va a salir muy sana y todo, pero va a tener químicos que nos puede producir en un futuro enfermedades como cáncer. Sobre todo Pasquillita es una casita de cristal, donde estamos todos y nos afecta lo que pasa alrededor. Pienso, hay algo que es una controversia que tengo, es que el campesino no se debe quedar en esta casita de cristal, él tiene que salir y mirar qué hay más allá para poder como fortalecerse y salir a luchar. Nosotros reutilizamos el papel, que es este, lo utilizamos por acá. Nos dan refrigerios, las bolsitas que están acá, también estas bolsas las reciclamos. También con unas bolsas que vienen unas servilletas, con eso sembramos mata. A los niños yo los veo más ubicados porque ellos, pues los de acá de la escuela tienen una visión muy distinta. ¿Por qué ellos tienen una visión muy distinta? Porque a su pasquillita está ahí brindándole elementos, cosas, tratando nunca de manipularle su modo de pensar, pero sí hay como decirle las cosas son de tal manera y que no lleguen a esa adolescencia sin saber para dónde van. Esta escuela ha sido ejemplo, no solo para otras veredas, ni para Bogotá, también para, pues yo diría que para América Latina. Del sector de Paso Colorado en el noveno reinado de la simpatía que se realiza aquí en Pasquilla. El concurso dura aproximadamente 2 meses. Este reinado se realiza con el fin de que cada sector recoja fondos para los arreglos que se necesiten en la comunidad, tanto sea acá en la comunidad de Pasquilla como en cada sector. Pues ya hace 17 años desde que yo nací, estoy viviendo aquí en Pasquilla. Siempre me ha interesado colaborar con la comunidad, tanto a mí como a mi familia, que siempre se ha destacado por la colaboración que se ha tenido. Y pues nada, esperamos que este reinado sea nuevamente un éxito, igual que el año pasado. Siempre vamos a estar como campesinos acá apoyando nuestra cultura y sacando nuestras raíces siempre adelante para que nunca se acaben. Ese es nuestro propósito generalmente en nuestras fiestas, aparte de recolectar fondos, es que nuestra cultura campesina nunca se acabe y que sobresalga sobre las demás culturas. We'll be right back.
esta canción, decirte cuánto te amo. Si eres mi luna, si eres mi sol, mi primavera en verano. Romántica luna, mi noche de estrellas, cariño que mi corazón llena.